Hey qué onda, cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Oilvibe y vamos a ver un tema muy importante. Vamos a comprender qué es la dinámica, qué son los transitorios, qué es la compresión. Estamos a entender muy bien estos conceptos porque nos van a ayudar a que nuestro track esté eh, con un buen nivel de volumen, que tenga esta viveza, ¿no? que no nos aburra cuando lo estemos escuchando y mucho más. Vamos a comenzar. Primero tenemos que entender el concepto de dinámica. Bien, vamos a a reproducir este pequeño sonido que tengo acá abajo es un loop de batería ok eh, bastante sencillo ahora dentro del de mundo de la música cuando estamos hablando de dinámica nos vamos a referir a los cambios de volumen que hay a lo largo de una señal. Muy bien, entonces mientras más grande sea el cambio de volumen, se puede decir que hay más dinámica. En concreto, esto podemos eh, decirlo de un solo sonido o a lo largo de eh, algo más largo también, ¿no? Um, valga la redundancia. Por ejemplo, si tengo aquí este único sonido, podemos ver en la forma de onda y lo podemos escuchar que aquí está este pico, está casi llegando a los 0 decibeles. Y luego tenemos esta otra sección, sobre todo esta, que es muy bajita. Muy bien, entonces aquí hay mucha diferencia entre este pico y este otro. Diríamos que hay mucha dinámica. ¿Cuánto de dinámica depend eh, dependerá de la cantidad de decibeles? Por ejemplo, si estamos acá y dice que estamos en, no sé, vamos a decir que cero. Y luego estamos acá y estamos alrededor de menos 18, hay entonces 18 decibeles de dinámica. Esto sería en un solo sonido. Vamos a verlo en el track completo. Aquí podemos ver que hay muchos picos que están llegando prácticamente a cero y luego hay unos muy bajitos como esta sección de acá. Okay. Entonces aquí habría todavía mucha más dinámica porque un sonido es muy eh, silencioso y el otro es muy ruidoso. Entonces la diferencia es mucha, hay mucha dinámica. Eso es en sí la dinámica y es lo que va a controlar los compresores. Ahora, antes de pasar a los compresores necesitamos también entender otro concepto que son los transitorios. Y bueno, aquí nada más para que quede bien claro, tengo este ejemplo. Este sonido, podemos ver la forma de onda, es completamente plano, no hay ninguna diferencia y de hecho si nos fijamos aquí en el medidor de pico, el pico siempre está en un solo nivel, no se mueve para nada. Entonces esto podríamos decir que es un sonido que no tiene dinámica. Desde el punto de vista de la dinámica esto está muerto porque no tiene cambio de nada. Okay, no hay dinámica. Y en cambio este sonido, los picos suben y bajan a cada rato. Unos hasta acá arriba. Otros hasta por acá abajo. No muy bajito. Entonces es algo que tiene bastante dinámica. Muy bien, ahora. Si analizamos estos mismos sonidos, podrán ver que eh, cambia muy rápidamente. la parte inicial del sonido. respecto a su cuerpo. Vamos a escucharlo de una manera todavía más precisa. Y es que este sonido. Es un kick. ¿Ok? Y nosotros lo podemos dividir en dos partes. Primero, esta. Que es lo primero que suena de ese sonido. Y también esta que es el cuerpo del sonido. Entonces, cuando tenemos un sonido, su primera porción y la que tiene el pico más alto de volumen es a lo que nosotros vamos a denominar un transitorio. ¿Okay? ¿Por el qué? Porque es instantáneo, es algo muy rápido. Simplemente pasa y vamos a lo que sigue. Y mientras más grande sea la diferencia, obviamente, mientras más dinámica haya, significa que el transitorio está más marcado. Por ejemplo, el transitorio de este, está aquí el pico, y de repente cae muy rápido a esto y a esto. Okay, entonces el transitorio es más marcado, por ejemplo, que el de este sonido. Aquí podemos ver que este está el transitorio y luego tarda un poco más en caer. Ahora esto ya es algo mucho más extremo. Este sonido está un pico inmensamente diferente, podemos ver, al resto del cuerpo del sonido. Vamos a escuchar qué es esto. Okay, es un platillo. Si separamos el platillo entre su transitorio y el cuerpo, vamos a ver la gran diferencia que hace un transitorio. Aquí pueden ver el pico, ¿no? Estamos llegando aproximadamente a menos 3. Si le quitamos el transitorio, nos estamos quedando hasta acá abajo, menos 17. Okay, pueden ver, hay mucha diferencia en decibeles. Vamos a dejar ahora el único transitorio nada más. Pueden ver, es un clic, algo muy rápido pero le está dando esa presencia al sonido. ¿Y qué es lo que está pasando? Si yo le quito el transitorio, podemos ver que hay menos dinámica. Si le dejo el transitorio, hay más dinámica. Muy bien, entonces todo esto es lo que vamos a controlar con un compresor. Tengo aquí preparado eh, un ejemplo. Eh, aquí si quieren pueden ajustar el volumen de sus audífonos o lo que sea que estén escuchando porque es una onda senoidal pura a algunos eh, puede que les parezca algo molesto este tipo de sonido vamos a escucharlo un poco ok es un sonido que va aumentando y de repente baja entonces hay dinámica porque tenemos una parte muy pequeñita va subiendo llega hasta un pico y vuelve a caer de hecho, el pico llega ya a menos 6 y luego volvemos a bajar de golpe. Ahora, esto eh, va entrando de forma progresiva, es decir, no hay transitorios. ¿Ok? Solamente por si les quedaba la duda. Bien, entonces vamos a insertar un compresor. Aquí dentro de FL Studio tenemos este que se llama Fruity Limiter, que tiene eh, una pestaña de limitación y una pestaña de compresor. Normalmente ustedes pueden insertarlo y la mayoría de los compresores van a tener controles muy similares. Aquí me gusta hacerlo con el Fruity Limiter porque tiene una sección que es muy visual. Voy a hacerlo muy grande y vamos a ponerlo, ahí está eh, todo en su posición predeterminada. Vamos a pasar ahí la pestaña de compresión. Podemos ver el análisis del sonido. Va subiendo, llega a cierto pico y regresa. Muy bien. Nos vamos a eh, comenzar por explicar algunos de los controles elementales que va a tener cualquier compresor. Como les dije, los compresores sirven para controlar la dinámica. Si ya han entendido el concepto de dinámica, que es la diferencia de los picos, entonces podemos hacer que la distancia entre esos picos sea mayor o sea menor. Normalmente vamos a hacer que sea menor. Para que los picos que están muy altos se bajen y los picos que están abajo suban. El primer control eh, es este que dice aquí: eh, THRS, Thresh, eh, es el diminutivo de Threshold o Umbral. El Umbral es un punto que nosotros vamos a definir para que a partir de superar ese Umbral, el compresor va a comenzar a actuar. Ok. Luego tenemos este otro control que es el radio. Esto es algo un poco complicado de entender al principio. Lo que significa es que cuando la señal supere el umbral, va a comenzar a disminuir el volumen en lo que nosotros le pongamos al radio. El radio se representa con valores como por ejemplo 2 a 1, 4 a 1, 5 a 1, 10 a 1. Siempre es un número, dos puntos a 1. ¿Qué significa esto? Es muy fácil. Todo lo que esté pasando por encima del umbral lo va a dividir entre lo que dice el, el radio. Por ejemplo, si el radio es de 2 a 1, todo lo que pase por encima del umbral lo va a dividir entre 2. Si el umbral es de 6 a 1, todo lo que pase por encima del umbral lo va a dividir entre 6. Y eh, pensando, por ejemplo, que si yo pongo el umbral aquí y la señal pasa por 3 decibeles. Y mi radio es de 3 a 1, entonces esos 3 decibeles los divide entre 3, es decir, la salida va a ser en real eh, solamente de 1 decibel. Muy bien, entonces voy a colocar aquí el radio en un valor de 2 a 1 y voy a poner el umbral para que puedan ver cómo comienza a actuar. Empieza a subir y hasta que llega al umbral es cuando ya comienza a actuar. De hecho, podemos ver aquí que hay. Eh, esta curva, ¿no? la que está en morado es la original y la que está en blanco es la que está resultando. Ahora pueden darse cuenta que en cuanto llegó al umbral, no comenzó a disminuir el volumen de forma inmediata y para eso tenemos estos dos controles, el ataque y la relajación. El ataque podríamos decir eh, que es más o menos cuánto tiempo va a tardar nuestro compresor en llegar al máximo de la compresión. Ok, vamos a colocarlo entonces, voy a ponerlo más abajo para que sea más evidente, con un radio más alto. Ok, ahí está. Voy a bajar esta perilla que es el sustain. Esto por el momento no, no queremos verlo. Ahí pueden ver, justo en el momento en el que cruza el umbral, comienza a actuar. En cambio, si le doy un ataque más largo, Tarda un poquito y comienza a actuar. Voy a darle un ataque todavía más largo. Ok, ahí tarda un poco más. Y si el ataque es demasiado largo, lo que puede pasar es que todavía ni comience a comprimir cuando la señal ya bajó eh, de nueva cuenta del umbral. Entonces es como si no hubiera hecho absolutamente nada. Otra cosa que hay que tener en cuenta: si tu umbral. Por mucho que yo le ponga aquí en compresión y que ponga el ataque rápido, si la señal jamás supera el umbral, no va a pasar nada. ¿Ok? Entonces es muy importante eh, el punto en el que ustedes coloquen el, el umbral. Eso es lo que hace la perilla de ataque. Y como pudieron ver aquí, eh, el sustain, aquí me sostuvo la señal. Ahora sí que hizo una pequeña pausa antes de que comenzara a actuar. Luego tenemos la relajación. La relajación es que tanto va a tardar el compresor en volverle a asignar o volver a restablecer la señal a sus valores originales una vez que pasó debajo del umbral. Vamos a dejar el ataque así inmediato para que puedan ver cómo comienza a actuar. Voy a poner un poco más arriba. Y voy a poner un release bastante largo. Pueden ver cómo comienza a comprimir. Y aquí la señal pasó debajo del umbral, pero todavía po podemos ver que siguió comprimiendo después de que eh, pasó debajo del umbral. Entonces esa es la relajación. Si ponemos un valor demasiado corto, la relajación eh, puede empezar a darnos cosas raras. ¿Por qué? Porque esto todo se mide en milisegundos y dependiendo de la frecuencia de nuestro sonido es una onda. Entonces, si el re la relajación es demasiado corta, va a empezar a activarse eh, cada vez que la onda baje ¿no? de, de ese punto. Eh, simplemente, como regla general, nunca pongan un release que sea más rápido que el ataque. Si su ataque, por ejemplo, es de 20 milisegundos, su relajación tendrá que ser de 20 milisegundos o más. Normalmente de hecho se coloca como un poco más del doble. Pero bueno, son solo un poco de valores, digamos, eh, de referencia para que tengan un poco más de idea cuando estén haciendo sus ajustes. Ahora voy a poner aquí el ataque en cero para que podamos ver qué es lo que hace esta perilla que se llama ni. Ni se traduce como rodilla, pero eso no nos da como que uh, mucha información y vamos a ver que cuando comienza a comprimir el ataque es una línea recta. si yo muevo el ni va a cambiar la forma de la curva del ataque. voy a poner un ni. ahí vamos a ponerlo al máximo para comparar. ok. y pueden ver cómo en lugar de el ataque sigue estando el, el punto en el mismo lugar. Solo que esta vez el ni hizo que llegara más rápido a su compresión máxima. En este caso fue completamente lineal. Al poner el ni más fuerte. La compresión se aplicó más rápido. Ok. Eh, y si lo ponemos hacia el punto invertido. La curva va a cambiar. Okay, pueden ver que ahora tiene como que una ligera curva pero esta vez hacia abajo se volvió exponencial. Esta era lineal, esta es logarítmica y esta se volvió exponencial. Voy a ponerlo más exagerado para que lo alcancen a notar. Ok, y tenemos entonces también aquí un pequeño fenómeno. Por el hecho de haber hecho esta curva, eh, hace como que acelere hacia el final de la curva y de hecho el volumen aumenta. Entonces aquí eh, estamos aumentando la dinámica en lugar de comprimirla. Muy bien, entonces estos son los controles básicos, pero básicos de cualquier compresor. Ahora vamos a ver algo interesante. ¿Qué pasa si yo pongo un radio que es demasiado alto? Voy a poner el máximo y también el ni al máximo, el ataque en cero. Comienza a subir y en cuanto llega al punto de threshold, ya no importa qué tanto más yo le quiera eh, poner de volumen a la entrada, simplemente lo corta de golpe. Casi igual a lo que hace el clipping digital. Entonces, esto es básicamente un limitador. Ok, que sería la pestaña que tenemos acá. Un limitador lo que va a hacer es, eh, como ya lo vimos, es como un compresor que tiene un radio prácticamente infinito o muy muy alto. Si yo coloco aquí el ceiling, voy a ponerlo ahí en el mismo punto. O sea, ya, ya no me da elegir un radio, simplemente es el threshold y al mismo tiempo eh, es el sirena Ahí pueden ver cómo lo corta de golpe. Y bueno, tiene aquí una pequeña reacción. Eso ya dependerá también del de ataque y la relajación, eh, cómo lo vamos a ajustar. Ok, pero bueno, eso es básicamente un limitador. Y bien, uh, ¿qué podemos hacer entonces con un compresor? Aquí pues bueno, ya lo vimos, eh, cómo es que está trabajando, eh, ya vimos a todos los controles básicos esto no, no es parte de un compresor esto es otra cosa pero ahora vamos a aplicarlo a un sonido eh, pues ya real ¿no? porque esto es una onda pura es algo que nunca vamos a estar comprimiendo en un caso real vamos a introducir de nueva cuenta el loop de batería que teníamos al inicio muy bien y tenemos aquí el análisis Volvemos a ver los picos. Esto es la misma forma de onda que nosotros estábamos observando aquí, solo que es como si lo hubiéramos cortado a la mitad y solamente estamos viendo de la mitad hacia arriba. Es lo único que está pasando, pero es exactamente lo mismo. Muy bien, les comentaba, entonces podemos hacer que los picos, vamos a por ejemplo colocar aquí el umbral, pongo mi radio de compresión, voy a ponerlo exagerado para que se note. Okay, y pueden notar, ¿no? Como los picos ya no se escucha que estén golpeando, ya no salen con fuerza. Y esto pasa eh, si es que yo quiero atacar a los transitorios, ¿no? Estoy matando aquí a los transitorios. Si le doy un poquito de ataque... Todavía dejamos que pasen un poco de los transitorios. Entonces con esto podemos hacer que si algo tiene demasiada dinámica lo vamos a controlar para que de esa manera yo pueda entonces volver a subir el volumen de todo sin que esos picos de los transitorios vayan a clipear. Esa es una de las funciones más elementales eh, que aplicamos con un compresor. Otra función de esas es que bueno ponemos un umbral más o menos alto, pero queremos realzar los detalles. Entonces esta perilla que está acá que dice gain ganancia, recuerden ya hemos visto la diferencia entre volumen y ganancia. Esto me va a hacer que recupere la señal, la ganancia después de haber comprimido, porque como ya vimos normalmente nos va a hacer que los picos bajen, que haya eh, menos distancia entre ellos, por lo tanto el volumen que vamos a percibir nosotros va a ser menor. Así que la ganancia nos va a permitir a recuperar este volumen que estamos perdiendo. Y como los picos se recortaron y lo que está abajo quedó igual al momento de subir todo, lo que estamos haciendo es que lo que estaba abajo obtenga mayor presencia. Entonces estamos eh, resaltando los detalles. Lo voy a hacer exagerado para que alcancen a notar eh, qué es lo que está pasando. Voy a poner ahí entonces... Ahí está podemos ver están los picos casi en 0 decibeles ahora activo el compresor podemos seguir viendo que hay picos cercano a los 0 decibeles pero escuchamos más de la parte de que era tenía menos volumen por ejemplo la reverberación del cuarto donde se grabó esto también nos da la impresión de que los sonidos son más sostenidos por lo tanto tienen más cuerpo Voy a hacerlo muy exagerado, prácticamente ya destrozando el, el volumen. Ok, ya en este caso extremo estamos escuchando más casi el fondo de los sonidos que las percusiones que estaban al centro. Ok, entonces tengan muy en cuenta todos estos conceptos, todo lo que acabamos de ver ahora, porque en los próximos episodios vamos a ver más técnicas de compresión y cuando terminemos de ver. Eh, ya vimos ecualización vamos a ver compresión vamos a ver todavía distorsión pero ya con esta eh, arsenal todas estas herramientas que les estoy dando vamos a comenzar a aplicarlos para mezclar ahora sí un track completo no solamente por partes sino que ya vamos a ir poder eh, decidir ok a este sonido suena de esta manera qué le falta qué tiene ok ya conociendo eh, el diagnóstico podemos elegir con cuáles herramientas lo podemos mejorar lo podemos atacar lo podemos corregir y bueno eso sería todo por este video espero que les haya gustado Repásenlo las veces que sea necesario, porque este tema es muy importante, al igual que lo de ecualización. Y antes de que se vayan, no olviden dejarme un like, suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque si no lo hacen, es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice o les dé clases, pueden también dejarme un mensaje en las redes sociales que están abajo en la descripción o visitar mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar mis servicios de clases, mezcla, masterización, samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.